La selección concepcionera de fútbol de salón consiguió un agónico empate ante la escuadra amambayense. La tricolor se adelantó en el marcador por intermedio de Derlis Benítez y en el último minuto de juego, la B Azul logró el empate gracias al potente y esquinado remate de tiro libre sin barrera de William Oviedo, tras una falta cometida a Cristian Melgarejo. Concepción dirigió Derlis Mendoza, por su parte Amambay lideró Sergio Safe. La justa deportiva se cumplió en el Polideportivo Municipal Lenguaragüe de Concepción, con una respetable cantidad de público. Arbitraron Mario Gavilán y Edison Agüero. En mesa, Miguel Gómez. Conforme, ¿verdad? Por la entrega, por las ocasiones de gol que se crearon. Venimos saliendo de una pretemporada bastante dura, de una semana de doble turno, y obviamente eso de repente, para ablandar un poco el músculo, hay que tener un training de seguido de partidos, de encuentro deportivo. Bueno, haciendo un análisis, muy buen partido, se crearon situaciones de gol, también nosotros nos salvamos y un lindo partido, para mí un buen espectáculo de ida y vuelta. Y bueno, a trabajar ahora y para el siguiente viernes, que va a ser la revancha ya en Pedro Juan, seguramente que vamos a ir un poco afinando más, sobre todo la puntería, ¿verdad? Que se creó muchas ocasiones de gol y no pudimos embocar. ¿Otros jugadores que podrían acoplarse aquí al plantel de Concepción? Sí, estamos viendo. Hay dos lugares todavía que nos quedan para definir la lista, que va a ser este viernes, y estamos viendo con el cuerpo técnico para traer esos dos jugadores. ¿Y quiénes están en la lista o no se puede todavía mencionar a ellos? Son todos jugadores locales, ¿verdad? Son todos jugadores del panel local, nosotros nos vamos a traer. ¿El calendario ya está definido cuándo debuta Concepción? Aún no, ya en la próxima semana seguramente va a salir la conformación de grupos, y a partir de ahí hay que ver el sistema de campeonato, si realmente nosotros nos quedamos con los cuatro y clasifica uno solo y ya no hay repechaje para el segundo, o el segundo va a repechaje, ¿verdad? Eso donde estamos peleando de repente, entre comillas, para que tengamos también un mayor cupo acá en el norte. Por suerte pudimos empatar. Y Amambay, mira, es un equipo no fácil para cualquier rival. Sí, así mismo, como dijiste, es un equipo muy grande. Sabemos el potencial de ellos. Pero esto recién comienza, vamos a ver, con el trabajo día a día para mejorar. Creo que estamos muy bien con los compañeros. Tenemos un lesionado que es Diego, es un jugador muy importante también para nosotros, y vamos a ver qué pasa en el próximo amistoso. ¿Y qué le dijiste a tu hermanito? ¿No se asustó, veo? No, le hablé mucho, le dije que no fue presionado mucho. Y antes que nada me dijo él es jugar, que demostrar que la Guasejaina en la selección, me dice. Y no, entré con la mente fría y jugué el partido. Tuve dos chances de goles, pero eso así nomás. Uno se fue por el poste y otro se fue cerca del palo. Sí, esto recién empieza, Telmo. Tenemos que practicar más y seguir con los tratamientos de la práctica.